tenemos otro programa de nuestros alumnos. Y hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 44. Eso es, de la Técnica 44. Y fíjense que seguramente ustedes, desde sus escuelas, estarán viendo que pasamos como de los chicos grandes, así, altos, grandes de edad y grandes de estatura, a los chicos pequeños. Y es que en nuestros alumnos, bueno, pasan por esta etapa de la adolescencia en donde de pronto se estiran, ¿no? Pero ellos todavía son así bonitos y lindos, chiquitos. Bueno, algunos ya no dicen acá desde la... algunos ya dieron ese estirón. Pero hay otros que la verdad es que nos da mucho gusto tenerlos tan jóvenes, porque podemos ver esa situación de cómo van cambiando, de cómo van creciendo y de cómo las secundarias técnicas les dan ese empujoncito para desarrollarse, para volverse adultos útiles a la sociedad, ¿no? Muy bien. Y ellos, fíjense que los invitamos el día de hoy porque tienen algo muy importante que comentarnos. Ellos, todos, así de chiquitos como los ven, pertenecen a la sociedad de alumnos, ¿no? Y ahorita nos van a contar eso, pero primero vamos a presentarnos. Vamos a comenzar por allá y... Ah, por acá, muy bien. Acá con las niñas, muy bien. Entonces, a la cámara. Yo me llamo Sharon Huepa. Mi nombre es Néstor Morales. ¿Y de este lado? Yo me llamo Ciel Lozano. Mariana Chávez. Eduardo Moncayo. Muy bien. Y ahora coméntenme un poco esto de la sociedad de alumnos. Fíjense que sí, efectivamente, como lo están suponiendo, todos los chicos son de primer año. Fíjense qué interesante. Díganme si no les causó miedo de pronto entrar a una escuela nueva, qué sintieron y luego decir, ustedes van a pertenecer a la sociedad de alumnos. Y seguramente ustedes decían así de, ¿y eso qué es? ¿No? Sí, dicen todos, sí. Ok, vamos a empezar allá con los chicos. A ver, platícame, ¿qué cargo tienes tú en la sociedad de alumnos? No, mi cargo es de vocal número uno. Ok, o sea que eres la A. Sí. Pues es que es vocal número uno, ¿no? Muy bien, ¿acá? Yo soy la presidenta. ¡Ay, tú eres la presidenta! Fíjense, tenemos a la presidenta entre nuestros alumnos. Yo soy el secretario de la sociedad de alumnos. Ok, ¿y de este lado? Yo soy el tesorero. Yo soy vocal número 3. Ok, o sea, tú eres la C. Sí. Muy bien. A ver, no como la C. Sí, esa no es vocal. ¿Ven? Hasta, ya los alumnos de aquel lado de tercero me están regañando. ¿Cómo la C? Si la C no es vocal. Muy bien. Ok, discúlpenme, eres la I. Muy bien. Entonces, cuéntenme que de este lado, a ver si la presidenta me ayuda, ¿cómo es que se ganan este puesto, cómo se organizan las elecciones en su escuela para que ustedes lleguen a este lugar? Pues primero, antes que todo, no, en el salón dijeron que quién querían ser los jefes, subjefes y consejeros. Ahí ya nos escogieron nuestros compañeros y nos llamaron a una junta previa, la cual nos dijeron que teníamos que formar planillas. Y ahí teníamos que hacer propuestas y los alumnos de nuestra escuela tenían que votar para quién sería la sociedad de alumnos. Y así nosotros nos hicimos sociedad de alumnos gracias a los votos de nuestros compañeros. Ok, y fíjense que para las personas que luego nos dicen, es que los chicos de primero están nerviosos y todavía no saben qué onda, fíjense cómo habla la presidenta, ¿verdad? O sea, para nada están perdidos. Ya saben muy bien lo que quieren y lo que van a hacer. Y cuéntenos un poco de esos proyectos, porque hoy nos vienen a presumir todos los proyectos que tienen para la escuela. Por algo ganaron las elecciones, ¿verdad? ¿Quién me quiere empezar a contar de estos proyectos? Ay, todos se pasan el micrófono así. Mejor tú. Ay. Yo, dice la presidenta, está bien, todo lo tengo que hacer yo. Bien, pues uno de nuestros proyectos era hacer juegos mixtos, para así implementar la igualdad de género entre los alumnos. Ok, la equidad de género que es muy importante en nuestras secundarias técnicas. Estos juegos, a ver, cuéntame, ¿cómo es esto de que son juegos mixtos? Bueno, empezamos con el torneo de voleibol, en el que se planteaban dos equipos por grado, y se podían entrar mujeres, mínimo dos mujeres por equipo. Ah, ok. O sea, que era como esta situación de que hubiera chicas y chicos dentro de los deportes. Sí.
Ajá. Fíjense que esto a veces es un poquito complicado porque como que los niños quieren jugar con los niños y las niñas quieren jugar con las niñas, ¿no? Y hay niñas que sí queremos jugar deportes, aunque no seamos muy buenas. Porque a veces se piensa así, si una niña quiere jugar fútbol es porque es una goleadora nata, ¿no? Pero pues la verdad es que a veces nada más lo hacemos así como por gusto, aunque no nos salgan eso de los goles, y aunque seamos porteras y nos metan 10, ¿verdad? Pues ni modo, pero es un buen ejercicio y es un momento de convivencia con nuestros compañeros. Y que sea mixto, ¿esto ya lo implementaron? ¿Ya hay torneos? Ya, sí, ahorita estamos en el de básquetbol. Ok, ajá, están en el de básquetbol. ¿Y el equipo que va ganando cuántas niñas tiene? Pues nosotros vimos, primero hicimos el de voleibol y ajá, ahí sí hicimos mixto, pero después vimos que en los juegos no jugaban las niñas y las dejaban aparte. Entonces ahí ya hicimos una estrategia para la cual se decía un torneo para las niñas y uno para los niños. Entonces ahorita estamos jugando niñas contra niñas y niños contra niños. Ah, ok. Fíjense, ahí ustedes detectaron que a lo mejor la estrategia que ya tenían no estaba funcionando, ¿no? Entonces, como que reanalizaron la situación. Bien, de este lado, cuéntenme, en cuanto a equidad de género, ¿qué más están haciendo? Estamos organizando torneos para que haya igualdad de género. Ajá. Nos ha ido muy bien con la igualdad de género en los torneos. Ok. Muy bien, ¿de qué lado? ¿Qué otra campaña vienen a promover hoy? Aún todavía no la tenemos en cuenta, pero estamos esperando porque todos los compañeros esperan a que llegue el torneo de fútbol. O sea que vamos a esperarnos a que llegue, yo digo que los deportes seguirán hasta el fin de año, y si es que vuelven a votar por nosotros para el siguiente año, tomaríamos otra propuesta para los alumnos. Ok, fíjense, ustedes ya están pensando en el otro año, en la reelección. Sí. Ok, no, ellos ya están pensando, de este lado va a decir, bueno, yo el próximo año ya voy a ser senadora del Distrito Federal, y después pues lo que sigue, ¿verdad? A lo mejor ahorita les parece a ustedes que esto que están haciendo es como a nivel escolar, pero la verdad es que se están formando para el futuro, y quizá en un futuro tengamos a un senador, a un diputado, a un presidente municipal, y ¿por qué no? A un presidente o a una presidenta, ¿no? Digo, ya ustedes están haciendo carrera política y seguramente los están aceptando muy bien en la escuela. A ver, cuéntenme de aquel lado, ¿qué tan buena aceptación tienen con sus compañeros? ¿Qué les han dicho? ¿No les dicen, es que tú eres pequeñito todavía? Sí, sí me han dicho así, pero ¿cómo se llama? No les hagas caso, pero de todas maneras... Ah, sí, que te acerques el micrófono. Es que le dicen los demás, acércate al micrófono y lo distraen. Ok, entonces sí los aceptan bien. Ya se acostumbraron a que sean chiquitos. Sí. Sí, dicen. Muy bien. ¿Qué otra campaña están implementando en la escuela? Pues, de hecho, estamos viendo como los torneos son... Pues sí son de gran tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que nos duraría como medio año. Entonces estamos viendo retomar otras propuestas de nuestros compañeros para, pues después de todo, que ellos también implementen la propuesta que ellos querían. Que es estamos viendo la posibilidad de retomar las actividades, pero son actividades de artes. O sea, música, canto, baile, todo eso para que ellos también retomen su propuesta. Ah, fíjense, o sea, quiere decir que los que no ganaron, ustedes van a retomar alguna de las actividades que ellos habían planteado para que eso se lleve a cabo, porque lo consideran como importante, ¿no? Fíjense, es un gran ejemplo para los políticos grandes, ¿verdad? El decir, no todo lo que propusieron los otros no servía para nada, no, ellos van a acceder a todas estas ideas para tratar de llevarlas a cabo. Y una de ellas sería esta situación con el arte. ¿Por qué es importante, ustedes consideran, el arte para sus compañeros? Bueno, para que se formen con cultura y aprendan paso a paso cómo los maestros les explican los dibujos y la formación para hacerlo. Ah, ok. Como empezar poco a poco, ¿no? Sí. Ir aprendiendo cada vez más. Y eso, pues, los va a ayudar. Fíjense, cómo los chicos desde tan pequeños ya tienen esta idea de lo principal, el deporte y la cultura,
Y eso les estaba diciendo al principio, parece que están chiquitos, pero la verdad es que tienen grandes ideas. Porque dicen que cuando uno es pequeño, el espíritu va de la cabeza hacia el cielo, ¿no? Entonces ustedes tienen mucho espíritu. Muy bien, entonces cuéntenme además cómo ha sido esta aceptación de que ustedes ganaron con los otros compañeros. ¿Los otros eran más grandes? Sí. Sí, sí, todos eran más grandes. Ustedes eran los pequeños, digamos. Sí, sí. ¿Y cómo fue eso cuando les dijeron, ustedes ganaron y los demás, qué les dijeron? Bueno, fue tan especial ese momento de saber cómo les ganamos a todos los demás cuando nosotros apenas íbamos empezando la etapa. ¿Y cómo se les ocurrieron las ideas para su promoción? Pues, de hecho, estábamos viendo todas, primero les preguntamos a nuestros compañeros, como, ¿qué querían, qué ellos querían hacer en nuestra escuela? ¿En qué se divertirían? ¿Qué quieren hacer? Entonces ya nos dieron varias propuestas, entonces ya nosotros vimos, pues bueno, esa sí la podríamos implementar. Y ya después vimos, pues podríamos implementar el deporte y así la igualdad de género y el compañerismo entre los compañeros y nosotros. Ok, ¿y ustedes participan en esos torneos deportivos? Sí. A ver, díganme, ¿qué juegan? A ver, de este lado. Voleibol, jugamos básquetbol. Y esperamos a que termine este torneo y empezamos con otros torneos que pues todavía no tenemos en cuenta cuáles seguirían. O sea que ustedes participan en todos los equipos. Sí. Sí, sí. Fíjense qué interesante porque pues es bueno promover, ¿no? Campañas, pero cuando hay una participación de ustedes, pues yo creo que los compañeros pues se sienten más identificados, ¿no? Porque dicen, bueno, ellos lo propusieron, pero también están jugando, también están siendo compañeros, también están promoviendo la equidad, pero desde adentro, no solamente como autoridades. Ok, bueno, antes de continuar, me gustaría invitar a su profesor que los trajo hoy, ¿cómo se llama? Omar. A Omar, exactamente. Al profesor Omar Lee y que nos acompañe con una de sus compañeritas que estaba muy nerviosa, muy ansiosa, a ver si ya se relajó un poquito, a ver si gusta acompañarnos para que también continuemos con el programa, ¿no? Sí. No, así, así, profesor, eso es. Vamos a esperar a que pasen por acá, eso es. Muy bien. Entonces, mientras tanto, cuéntenme qué es lo que sigue. Bueno, nosotros estamos viendo progresos entre la convivencia de nuestros compañeros para que se haga un espacio bueno y no sea conflictivo y agrio entre los demás. Ok, perfecto. Y el profesor, díganos cómo es que en la escuela los ven así, cómo es que dijeron, sí, que sean ellos, pequeños. A ver, de ese lado le podemos dar eso. Bien, buenos días a DGSTV, buenos días a nuestra secundaria técnica número 44, muchas gracias por la invitación aquí a todo el personal de la DGES. Efectivamente fue una experiencia muy interesante el que estos niños tan pequeños ganaran. Para mí, que soy el maestro acompañante, el responsable de coordinar y de apoyarlos en toda su formación como sociedad de alumnos, fue un reto importante, que eran muy pequeños. Déjame comentarles a todos ustedes y a ti, Alma, que no nada más han tenido de alguna manera la sorpresa con las escuelas, sino ya tuvieron su primera reunión regional. Dos de ellos, Mariana y Asiel, se presentaron con sociedades de alumnos de 30 escuelas distintas. Llegaban los maestros acompañantes también, se les quedaban viendo, me volteaban a ver, me preguntaban, pero cómo ganaron, muy sorprendidos, porque es extraordinario el que ellos hayan ganado. En realidad yo te puedo decir que dos fórmulas han sido el éxito. También estuve reflexionando cuando ganaron qué fue lo que pasó. Uno es el carisma, ¿no? Por supuesto son chicos muy carismáticos, son chicos que se los ganan con una sonrisa, ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? La honestidad y algo que tuvieron la pertinencia de pensar, qué faltaba en la escuela. Y además un proyecto que fuera lo más sencillo, pero que recuperara el espíritu de que todavía son niños en formación, que necesitan un espacio formativo como es el deporte, de alguna manera, y eso fue el que arrebató el corazón de muchos votos. Te quiero comentar, Alma, que estos niños ganaron con 70 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Fíjense. Se llevaron los primeros, los llevaron los lugares, los maestros estaban muy sorprendidos y yo estoy muy contento con ellos. Son chicos que están en una formación, como tú bien lo dijiste, les
les quedan 2 años, están en una preparación permanente ellos, de alguna manera, ellos están un poco nerviosos, pero déjame decirte que el organizar un torneo deportivo implica una organización muy fuerte. No es que ellos todo el tiempo estén en el partido, sino ellos organizan el evento, coadyuvan, están con los jueces, sistematizan, hacen el conteo, porque a veces se recibe una cooperación, hacen el conteo para llevar cuentas. Tenemos aquí 3 de los compañeros que son de contabilidad, entonces ellos están organizando esto. En fin, ha sido un aprendizaje bien importante. Y además, ellos saben perfectamente bien que tienen que tener un promedio excelente en sus calificaciones. Les requiere mucho tiempo la sociedad de alumnos. Tratamos de que no pierdan clases, o sea, coordinamos mucho el apoyo para que sea la menor pérdida de clases, pero además se llevan una etapa formativa muy importante, un proceso formativo, ¿no? Los estás ayudando a que ellos puedan de alguna manera responsabilizarse, ¿no? Asumir un compromiso ético con sus compañeros, ¿no? Ellos estén ahí presentes atendiendo las necesidades de ellos, y en alguna ocasión, porque son chicos muy jóvenes, 12 o 13 años, a veces se tiene que hacer una plática concreta con ellos y de alguna manera pedirle que mejore alguna situación, ¿no? Pero van muy bien los muchachos, estamos muy orgullosos de tenerlos como sociedad de alumnos y de que ustedes los conozcan aquí y que los conozcan todo el sistema de secundarias técnicas. Y qué importante es, me parecen dos cosas. Uno, que decían, de aquel lado tenemos chicos que vienen de contabilidad y que están aplicando ya sus conocimientos en algo completamente real, ¿no? Y qué complicado para ellos el llegar y expresarse con chicos que a lo mejor son mayores, 1 o 2 años, pero compartir esas ideas y que los mayores digan cuánta razón tienen ellos que están tan pequeños y que lo ven desde otra perspectiva. En esto que comentas, mira, efectivamente, al principio tú sabes, por lo regular están acostumbrados a ver a los niños de tercero como sociedad de alumnos, y cuando llegaron y ganaron y tuvieron que presentarse con cada grupo, sobre todo los de tercero y segundo año, de repente tú sabes que no faltaban las risas, cómo le van a hacer, van a poder, en fin, ¿no? Una presión muy fuerte para ellos. Algo que he comentado y que hemos trabajado mucho con ellos, Alma, es tienen el compromiso de lo que digan, cumplirlo. Y así se van a ir ganando el respeto de sus compañeros, los grandes. Ellos prometieron un torneo deportivo, van en el segundo torneo deportivo. Déjame decirte que se organizó un evento de entrega de medallas. Mariana habló con los 900 alumnos que tenemos, utilizó el micrófono y entregó esos premios. O sea, eso es algo muy importante, saber que entregan resultados y se van a ir ganando el respeto y se lo están ganando a pulso. No hay más que el trabajo y el compromiso de entregar resultados. Eso es lo que les ha ganado precisamente la confianza entre sus compañeros de la secundaria. Y fíjense, ahora me da curiosidad, ¿cómo es que se presentan frente a toda la escuela y les daba pena presentarse aquí, chicos? Pues aquí nada más hay como 6 o 7 del otro lado de las cámaras. Muy bien, pero a ver, cuéntenme además, ¿cómo fue esta experiencia de presentarse con los otros compañeros de las otras escuelas y llegar y que así como que, ¿y ustedes son o ustedes vienen representando o ustedes son los hermanitos menores? A ver, ¿cómo fue? Pues fue un poco, pues, no sé, fue como extraño porque nosotros veníamos chicos así y ellos estaban a grandotes, entonces pues varias veces dijimos, pues wow, no, somos los únicos chiquitos que estamos aquí, y sí veíamos cómo nos veían, pero como que sí sentía extraño. ¿Y tú? Y él sí, lo que ella dijo. A ver, cuéntanos, ¿tú qué sentías? Bueno, cuando presentaron unos alumnos, ¿cuántos habíamos ganado? Como pusieron un cartón verde y había una planilla que se llamaba, que era color verde, nosotros pensábamos que ganaron ellos. Y cuando dijeron que nosotros habíamos ganado, pues yo me puse muy contento y brinqué de alegría. Ok, son muy espontáneos ustedes. Todavía tienen esa idea de niños, todavía son niños, aunque ya estén en secundaria, pero están pasando por esa etapa de la niñez hacia la adolescencia. Y bueno, teníamos de este lado, a ver si le preste el micrófono tantito, por favor, a tu compañera, para que nos diga su nombre y su cargo. Bueno, yo me llamo Tania Ávila y soy la vocal número 2.
Ok, que ella era la que nos faltaba. Estaba un poquito nerviosa, pero ya se le quitó, ¿verdad? No, es lo que les digo, me parece sorprendente que se presenten con sus compañeros, con 900 alumnos, pero todavía tienen ese nerviosismo propio de la niñez. Y eso es muy bonito, y también es muy padre que ya estén pensando en la reelección, porque fíjense que la continuidad en este tipo de cosas es muy importante, porque a lo mejor sus compañeros de tercero tienen muy buenas propuestas y muy buenos proyectos, pero a veces un año o unos meses no es suficiente. Y entonces de pronto lo dejan y dicen, bueno, esperamos que los de primero lo retomen. Pero ustedes son de primero y no lo van a retomar, sino lo van a continuar. Y muy seguramente sus compañeros van a volver a votar por ustedes. Porque, como decía el profesor, pues ustedes están cumpliendo exactamente lo que dicen, ¿no? Bien, ya casi se nos acaba el tiempo, así que me gustaría que hicieran un comentario final para sus compañeros, para todos los electores, que el próximo año seguramente van a votar por ustedes. Ahora sí que van a hacer su campaña, desde aquí, para que guarden ese video y luego lo vayan a presentar a la escuela, ¿sale? Ahora vamos a empezar de aquel lado, ¿sí? Muy bien. A ver, hacia la cámara, hacia tus compañeros. Bueno, les mando saludos a todos los de la técnica 44, gracias por habernos apoyado, y aunque somos tan pequeños, ellos creen en nosotros, y nosotros lo que ellos creyeron en nosotros, nosotros lo vamos a cumplir. Gracias. Yo estoy muy agradecido con todos mis compañeros por habernos elegido a nosotros, sentando muy chiquitos todavía. Bueno, tú ya no estás tan chiquito, pero en edad sí todavía, muy bien. Bueno, yo le mando saludos a todos los de la técnica 44 y gracias por habernos apoyado. Bueno, yo les doy un agradecimiento muy grande por apoyarnos a lograr esto, que es muy importante para nosotros, gracias. Pues yo quiero dar un gran agradecimiento por habernos invitado, a todos los de cámaras y aquí a usted. Okay. Y también quiero saludar a todos los de la técnica 44 y a los de primero B. No, yo mando saludos a la técnica número 44 y gracias por apoyarnos. Y un saludo para primero D. Y les faltó decir, y voten por nosotros. Y voten por nosotros. Ok, muy bien. Ahí al profesor, si le prestan el micrófono, por favor. Bien, pues antes que nada, un agradecimiento a DGSTV. Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Mandar un cordial saludo y un agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido a nuestro director, el licenciado Gilberto Espinosa, y a nuestras subdirectoras, ya que el apoyo que hemos tenido ha sido muy fructífero para precisamente la organización de todos los compromisos que tiene la sociedad de alumnos. Muchas gracias. Y chicos, antes de irnos, las personas que los están viendo desde las escuelas también les quieren mandar un saludo. Así que vamos a escuchar a Alejandro, que nos va a contar qué nos dicen desde allá. Sí, Alma, mira, bueno, aquí les mandan unos saludos la técnica 92, que les dice qué buen ejemplo de organización de los alumnos y participantes de la escuela secundaria técnica. También la escuela técnica 56 les dice felicidades por su participación y entusiasmo. Bravo. Y sería todo por el momento. Ok, ya ven, ya también tienen fans en otras escuelas. También, si ellos pudieran, votarían por ustedes. Ah, ¿verdad? Muy bien. No, fíjense que en secundarias técnicas hay muchas posibilidades de que impulsemos todo este desarrollo que ustedes tienen. Ustedes, iba a decir, ya dieron el primer paso, pero no, en realidad fue un paso muy grande, es una responsabilidad enorme, como dice el profesor, y la verdad es que ustedes han cumplido, y por eso hoy están aquí. Así que, pues les agradecemos mucho habernos acompañado y enviamos un saludo a toda la escuela, a todo el personal, a todos los maestros que los han apoyado tanto y al director que, pues los trajo hasta aquí, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, pues ellos fueron la sociedad de alumnos y nos vemos la próxima. No se vayan porque continuamos con Degestíteres. Digan adiós. Lo primero que me entendí es esto. Tu estilo, tu confianza, tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.